Buenas noches, buenas noches, Hi. buenas noches, good evening, ¿me escuchan bien? Sí se Yo escucha. Sí escucho bien. Ok, en un minuto iniciamos. Por favor activen sus cámaras. Ok. Thanks. En un minuto iniciamos. ¿Qué tal están? Cuéntenme. Un gusto conocerles. Muchas gracias. Yo todavía en el trabajo, pero ya lista. Pero nice, mire, está bien porque está trabajando y está lista también en las clases. Excelente. ¿Qué tal están, don Edgar Reyes? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado su día? Ah, pues ahí un poco movido, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Ok, Francisco José, ¿qué tal está Francisco? Hola, buenas noches. Hola, bien, hola, bien. Buenas gracias. noches. Qué bueno, ¿cómo ha estado su día? Active su micrófono. Active your micrófono. Bien, bien, eh. gracias. Eh... Por acá todavía eh, pendiente de algunas labores, pero ahí vamos. Excelente. What about Mabel Argueta? How are you, Mabel? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto Hola, conocerles. ¿Cómo? Vamos a aprender. Excelente. Esa es la actitud. Vamos a aprender. Juntos vamos a aprender. Ya van a ver cuánto. ¿Ya? What about Wendy Meléndez? Activen sus cámaras. Todos vamos a estar con cámaras encendidas. Mire, teacher, es que ando mechuda. Yo también ando mechuda, pero así nos vamos a conocer, ¿right? <laughs> okay, activen sus cámaras. Delmira Orellana. ¿Cómo está, Delmira? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno, gusto conocerla. Gracias, igualmente. Gracias. What about Brenda? Brenda de Villatoro. How are you, Brenda? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Active your camera, please. Active su cámara. Queremos conocerle. Ah, es que tiene, tiene mudo el, el audio. Tiene que activar su audio, Brenda. Está inactivo el audio. ¿Qué about César Asensio? Hola, buenas noches. Hi, good evening. How are you? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios por aquí. Excelente. Ya en la clase. Excelente, me encanta. What about let me see Carla Alejandrina. Quiero ver Carla Alejandrina. Buenas noches. Hola buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo ha estado su día? Bien gracias a Dios. Excelente. Con toda la actitud, ¿verdad? Así es. Me encanta. What about Eric Hernández? How are you Eric? Good evening, Eric. Okay. Good evening, ¿Qué tal está? Eh, bien aquí, eh, contento y con muchas expectativas para aprender. Eso, eso es excelente. Vamos a aprender. Ok. okay, What about, okay Stephanie Hernández. How are you, Stephanie? ¿Cómo está? Stephanie? I don't know. No aparece conectada todavía. Wendy Meléndez? Wendy, are you there? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Hi. How are you? Bien, gracias. Hi. Hi. No, 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 Active su cámara. Queremos conocerla. Ok, gusto conocerla. ¿Cómo ha estado okay. su día, Wendy? Bien, gracias a Dios. también vuelvo a hablar. Qué bueno. Muy bien. Ahí el chiquitito ¿A también? Va clase. También va a aprender inglés, ¿verdad? Ok. Me encanta. Ok. Ver, Queden, quédense con cámara encendida. Okay, gracias igual. Let me see. Alexis Hamilcar. ¿Cómo está, Alexis? Alexis, ¿tiene inactivo su micrófono? Alexis. Ok, aún no está, quizás tiene inactivo todavía. Ok. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo ha estado su día? Muy bien, aquí ya listo para la clase. Me encanta, con las pilas puestas, ¿verdad? Sí, así es. Ok, excelente. Ok, vamos a dar inicio con la presentación. Luego vamos con la clase. Primero vamos a la presentación. Okay. Todos la presentación. Yes. 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 Okay. Yes. Okay. My name is Yamile de Funes. Mi nombre es Yamile de Funes, soy licenciada en idioma inglés. En cuanto a mi formación académica, cuento con una metodología de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero. Me gusta planear sus clases de manera en que ustedes aprendan a través de ejercicios, a través de escuchar. En cada clase vamos a practicar las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las destrezas? Más adelante las vamos a ver. Ok. okay. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia laboral, esto es un, un resumen corto. Elaborando para Regal International como facilitadora del idioma inglés, también he trabajado y creado proyectos comunitarios a través de siempre del idioma inglés para que todos jóvenes y niños tengan la oportunidad, incluso adultos mayores, tengan oportunidades de aprender el idioma, porque es muy bonito y este idioma abre muchas puertas. También es sido instructora de inglés para cursos en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Ahora, vamos con cualquier duda, por favor me pueden interrumpir en el momento que sea. Este es el grupo de WhatsApp. Nuestro grupo de WhatsApp. Me gustaría saber si todos están ya incluidos o hay alguien que todavía no, no se ha incorporado al grupo de WhatsApp. Eh, yo no he ingresado. No he ingresado, ok. Entonces, al, final la al finalizar la clase, le invito a que lo haga porque esto es muy importante. Para todos, les voy a explicar el motivo. A mí me gusta trabajar con este grupo de WhatsApp mandándoles material extra, porque a veces hay temas que ustedes necesitan hacer más ejercicios o necesitan información adicional. Para eso sirve el, el grupo de WhatsApp. Igual, si usted al finalizar la clase se queda con alguna duda, usted me puede escribir y me puede escribir a través del grupo de WhatsApp o al personal a cualquiera de los dos solo que si usted me escribe en el día a veces no le puedo responder en el momento porque estoy en otro trabajo pero igual en cuando tenga tiempecito yo le voy a responder si tiene dudas con con cualquier ejercicio de la plataforma igual me puede me puede mandar mensaje yo con mucho gusto le explico la idea es que usted no se va a quedar con ninguna duda, porque lo que vamos a ver son las bases para que usted aprenda el idioma inglés. Entonces, son las bases que tienen que quedar bien cimentadas. O sea, no puede quedarse con ninguna duda y no tenga pena en que usted vaya a decir, no, a mí me da pena preguntar porque van a pensar que es una una pregunta eh, insignificante. Para mí no es nada insignificante, para mí es bueno porque usted me está demostrando que quiere aprender y que no se va a quedar con ninguna duda, ¿ya? Entonces, cualquier, cualquier pregunta, por más insignificante que usted sienta, hágala. Hágala, yo con mucho gusto les voy a explicar. Y este grupo, pues, va a servir para mandarle siempre información adicional inclusive si usted me dice mire ahí nos manda ejercicio de esto porque no me quedó muy claro con mucho gusto yo se lo voy a mandar ya para eso es importante el grupo de whatsapp por eso es que necesito que todos estén eh, activos ok vamos en ese es en cuanto al grupo de whatsapp la fecha de ejecución del módulo es del 3, que es ahora, del 3 de julio al 27 de julio. Los días son de lunes a jueves. En algunos casos hay excepciones. Cuando ustedes vayan más adelante, van a ver que a veces hay días, día de asueto. Entonces, eh, nosotros no perdemos tiempo. Puede haber un día de asueto, pero esa clase se le va a reponer, si es posible, en la misma semana. Para que usted no vaya a perder ni una sola clase. Entonces, de momento, no tenemos ningún día de asueto porque el asueto va a ser viernes y nosotros terminamos jueves porque es de lunes a jueves, right? El horario es de 8 a 9 de la noche. ¿Qué significa? Que usted no se va a conectar a las 8 de la noche. A las 8 en punto va a iniciar la clase. Entonces, Significa que usted se va a conectar unos tres minutos antes, por lo menos, ¿verdad? Porque a las ocho en punto vamos a dar inicio. Y a veces es bueno porque siempre hago un breve repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. Entonces, conéctese antes. Yo siempre estoy por lo menos diez minutos antes de la hora, antes de las ocho, yo ya estoy conectada. Para que así cualquier inconveniente que tenga, que no le funcione la plataforma o cualquier cosa, tiene tiempo de poder resolver y conectarse a la hora para que empecemos puntual. Siempre la clase va puntual. Ahora bien, vamos con las tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué significa? Que usted no, no va a perder clase, a no ser que tenga alguna emergencia, ¿verdad? Que siempre a todos nos puede suceder alguna emergencia que sea grave y todo, pues usted escriba al grupo qué es lo que está pasando o que tiene una emergencia o, o, o cual, para poder tomar en cuenta, ¿verdad? Su permiso. Pero la idea es que usted esté el 80% en las clases para poder aprobar el curso. Porque al completarlo, a usted le van a mandar un diploma. Que significa que usted en su currículum va a tener la oportunidad de, de poner que usted está ya aprendiendo inglés y va a tener su comprobante. Todo tenemos que tener comprobante. Entonces usted ya lo va a tener, mire, estoy estudiando el nivel básico del idioma inglés. Aquí está mi comprobante. Para eso les va a servir. Entonces es necesario que cumplan con el 80%. Segundo, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. ¿Quiénes entraron ya a la plataforma a ver la clase de hoy? ¿Alguien entró? Alexis. Sí. Entró ya a la plataforma. ¿Qué le pareció? Sí, está bien. Ahí este, en la primera vi que habían cuatro ejercicios que, que resolver. Correcto. Y es muy interesante. Entonces, si usted puede, métase primero a la, a la plataforma, escuche la clase y después se conecta a esta o como usted desee. Pero lo importante es que la de la plataforma siempre véala y escúchela. Ahí también eh, le, da, le dan ejercicios también. Y, y siempre explican acerca de la gramática que estamos viendo. Entonces es bueno que usted siempre se meta a la plataforma. En cuanto a los audios, lo bonito es que usted puede escucharlos las veces que quiera. Y ahí va educando su oído. Va educando su oído y va, va, eh, va a mejorar su listening cada vez más. Ahora bien, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Esto es muy importante, ya que ese registro es enviado a Insafort semanalmente. ¿Qué significa? Que usted no va a estar haciendo el viernes todos los ejercicios que tenemos, porque es, sería ir muy a la carrera y va a tener dudas. Lo bueno es que en un ratito, al terminar la clase, usted los haga, porque va a tener la información fresca y le va a servir como ayuda de lo que acabamos de ver. Entonces es importante que lo lleve a diario, si es posible. A manera que viernes usted va a tener ya do, todo completo y lo va a enviar. No lo va a enviar a la medianoche, porque la medianoche es la última hora. Entonces siempre mandémoslo antes por cualquier cosa que, que no se vaya o que se vaya la luz y no lo pueda mandar. Entonces hay que ver todas la, la, las cosas negativas que pueden pasar. Entonces enviémoslo antes, por cualquier situación que se pueda dar. Ahora con las tormentas también, ¿verdad? Que se va la luz, que se ve el Internet. Por eso es bueno mandarlo antes. Si puede mandarlo jueves, mucho que mejor. Ahora bien, el material de apoyo va a ser compartido en formato digital. Todo va a ir en formato digital. Toda la información extra que le voy a enviar. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, a mí me ha quedado claro. Ok. Si no, ahí me preguntan, please. Ahora, como refuerzo de cada tema, les estaré enviando material extra con ejercicios para fortalecer su aprendizaje. Es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que les voy a enviar material extra al grupo de WhatsApp. Realizaremos actividades del tema visto con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Siempre vamos a estar tratando de hacer actividades. Vamos con el tema y vamos con ejercicios. Todo es para que les quede más claro el tema, ¿verdad? Now, next. Tareas y evaluaciones. Esta semana de lunes a jueves vamos a ver las secciones 1 y 2. Es la semana que, que se ve más, porque son dos secciones completas las que vamos a ver. La semana 2 vamos a ver la sección 3. Y vamos a ver el my term, que es el examen. Hay un examen. Después de la sección 3 está ese examen. Entonces hay que hacerlo. Es un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. La semana 3 vamos con la sección 4. Y la semana 4 vamos con la sección 5 y el examen final. Aquí el MyTerm es el examen de, de, de medio curso, por ejemplo. Y aquí en la semana cuatro es el examen final. Curso uno sería. ¿En cuál? Eh, en este sería el final. Al final de, de, este, de este curso, del curso uno. Okay. Sí, porque ahí en la, en la plataforma tenemos las cinco secciones y el examen final. El examen final siempre es un breve repaso de todo lo que hemos estado viendo. Como le digo, cualquier duda que usted sienta que ya lo hizo, ya lo hizo varias veces y no le entiende ni nada, con mucho gusto, yo les explico, escríbame y yo le voy a ayudar, ¿ya? La idea es que los haga todos y los haga a conciencia, ¿verdad? Por supuesto que no me, no me va a escribir y me va a decir, mire, ayúdeme, y ni siquiera ha he hecho el intento de hacerlos, ¿verdad que no? Porque estamos aprendiendo, entonces es necesario que lo que hagan ustedes todo el esfuerzo y luego, a, luego apoyamos, ¿right? Right. Now, normas de convivencia. El botón es necesario que esté en silencio cuando, cuando usted no está participando o puede tenerlo, si no tiene ninguna interferencia en su casa, puede tenerlo activo. ¿Por qué? A veces se escuchan que los perros están ladrando al fondo o se escuchan ruidos de televisores o ruidos de licuadora. La vez pasada estaba una persona cantando, pero cantando a todo pulmón y se escuchaba. Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Eh, yo entiendo que la, que la persona está feliz, ¿verdad? Al otro lado, ya cantando y todo, pero interrumpe también a los demás compañeros. Entonces, vamos a dejarlo en silencio y si usted escucha eh, interferencia. Ya a la hora de participar, usted pídele que se calle un ratito porque va a participar para que los demás puedan entender bien lo que está diciendo. Luego, la participación, la participación activa. Todos vamos a participar. Mire, teacher, es que a mí me da pena. No, aquí no se vale tener pena. Usted va a participar, no importa cómo lo diga, estamos aprendiendo. Y si nosotros empezamos a. a a, a quitar todas las barreras mentales que tenemos vamos a aprender mejor entonces si a usted le cuesta o le dice no es que a mí me da pena hablarlo es normal que le dé pena así es todos pasamos por lo mismo pero vamos a hacerlo aquí nadie se va a reír de usted porque no lo puede hablar ni nada no todos aprendemos de todos ya todos aprendemos cosas positivas y negativas pero lo bueno es tomar lo positivo entonces vamos a hacerlo y vamos a participar todos la cámara debe estar encendida es requisito que la cámara esté encendida porque al momento de hablar hay que ver la boca también a ver cómo lo pronuncia por ejemplo yo digo my name name hay personas que dicen ney véanme la boca my name. no es ney verdad my name es my name mm, mm. My name, no my name con la boca abierta, my name con boca cerrada. Por eso es importante que la cámara debe estar encendida, es requisito. Ahora, el uso de chats, muy importante porque lo vamos a estar necesitando en todas las clases, lo vamos a estar ocupando. Poner atención, ¿verdad? Que es lo más importante. Si usted va, va a hablarle a alguien que esté atrás suyo y en su casa, ponga el, el botón silencio para que no escuchemos lo que le diga, ¿verdad? Y mantener el respeto, el respeto es muy importante, no porque alguien se equivoque le va a decir usted algo, algo que, que, no se de, que no se debe, no es así, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. Ahora, tener a la mano sus materiales de trabajo. ¿Cuál es su material de trabajo? ¿Su notebook? ¿El cuaderno? ¿Your pen o your pencil? ¿Su lapicero o su lápiz? Lo va a tener ahí a la mano, de preferencia también puede tener lápiz porque a veces si se equivoca usted puede borrar y corregirlo. Eso lo va a tener a la mano porque cualquier cosa la va a notar en el momento. Eh, también algo muy importante, al finalizar la clase, siempre después de cada clase, como media hora después, yo les envío a su grupo de WhatsApp el, el video en YouTube, este video de la clase. Entonces, cualquier anotación que usted quiera va a poder meterse a YouTube, va a escuchar la clase, la va a ver y ahí puede tomar nota. No se preocupe que no alcanza porque es necesario poner atención también, pero si no alcanza a copiar, no se preocupe. Lo va a poder ver porque ahí le voy a mandar el link, siempre después de cada clase, para que usted lo copie ahí en su casa tranquilo y puede escucharla de nuevo la clase. Vamos con... Aquí la siguiente, esta. La asistencia ya dijimos que es el 80% de las clases para que pueda obtener su diploma. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Usted puede avanzar todo lo que quiera en la plataforma. Si hay alguien que esté de vacaciones o tenga tiempo en el día, usted puede meterse a la plataforma, ir avanzando, ir haciendo sus ejercicios. No hay problema, mejor es porque está aprendiendo más rápido. Lo puede, puede meterse y hacer todo lo que usted quiera, los ejercicios y todo en la plataforma. Eso es lo bueno, que usted puede ir avanzando y desarrollándose mejor. La duración de la clase dijimos que es de una hora y eh, la recomendación es que trabaje los ejercicios en la plataforma de manera oportuna, que es lo que estábamos diciendo, que no lo va a mandar a última hora, sino que lo va a mandar, eh, ante, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que se pueda dar. Y así va a poder obtener su diploma al finalizar. En cada clase vamos a practicar las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las cuatro destrezas? Writing. Please repeat after me. Writing. Repitan, por favor, después de mí. Active su micrófono. Writing. 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 Speaking. Speaking. speaking 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 listening, listening. and, listening. and, reading. and reading. Reading. reading reading what is reading. the meaning of writing escribir, escribir. escribir. Es la writing it means escribir what is the meaning of speaking Hablar. 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 ¿Cuál es el meaning of listening? Escuchar. Escuchar. ¿Y cuál es el meaning de reading? Leer. 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 Leer la, la, la. Esas son las cuatro destrezas del idioma inglés. En cada clase vamos a practicar las cuatro. ¿Por qué? Unos aprendemos más rápido con una que con otra. Todos tenemos diferentes formas de, aprendiz de aprendizaje. Entonces vamos a practicar las cuatro. Recuerden que a veces la destreza que más nos cuesta es a la que en la que más vamos a trabajar. Por ejemplo, en la escuela, en la escuela a veces la, la clase que es más, más tremenda es matemática, ¿verdad? Pero para poder pasar la clase de matemática necesitamos esforzarnos más y practicar. Lo mismo es, pasa con el inglés. Lo mismo, la destreza que más les cuesta es la que más vamos a practicar, ¿ya? Y por último, aquí está un pensamiento que me gusta mucho, porque mire, dice, nunca dejas de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. ¿Es real o no? Sí. Sí, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo. ¿Ya? Entonces, todos los días vamos a aprender inglés y vamos a practicarlo para que sea más, más favorable su aprendizaje. ¿Preguntas? Questions. No. Todo está claro. Sí. Todo claro. Todo claro. Okay. Now, let's start with our first class for, to me, for today. Ven la otra presentación. Sí, yes. se ve. Yes. Sí. It's nice to meet sí. you. Okay. This is our first topic. It's nice to meet you. Please repeat after me. It's It's, it's, it's nice, nice, nice to, 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 to meet, meet You you, you, you. 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 It's you. nice, to, it's meet nice you. to meet you. It's, it's, it's nice, nice to, to meet, to meet you. you. Again, repeat again. It's, it's nice, nice to you. meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Yeah. Now, this is our first topic. Yes. Let me see. Okay, this is uh, the presentation. Okay, conversation. I'm Jennifer Miller. For example, I'm Yamilet. O, my name is Yamilet. My name it's Yamilet. My name is Yamilet. O, I'm Yamilet. ¿Qué dije primero? My name is, mi nombre es, right? Mi nombre es Yamilet. Y si digo, I'm Yamilet. I'm, soy Yamilet. I'm. This one. Look this. My name is. My name is. Mi nombre es. In the second line, I'm. I'm. Soy. Right? I'm. Puede decir I am o puede decir I'm. En este caso, aquí vemos esta comita. La comita es un apóstrofe que está en vez de la A. Esa es la forma contractada de decir I am, de decir yo soy. Puede poner I am o puede decir I'm. Aquí ¿ve? podemos decir I am George, por ejemplo. I am George, soy Jorge. O puedo decir My name is... ¿Qué le vamos a poner? George. My name is George. Soy Jorge, o I'm George, o my name is George. Right? De cual, cualquiera de las dos formas. Miren, como usted lo quiera decir. I'm George. Y también podemos ponerlo en la forma contractada, así como está aquí arriba. ¿Cuál es la forma contractada? La comita que lleva, ¿ves? Aquí le quitamos la A y dice I'm I'm George. ¿Ya? I'm George. La forma contractada. Cualquiera de las dos. Ahora, le voy a poner un audio y al mismo tiempo van a escuchar el audio y van a ir viendo esta conversación. ¿Ya? And then I need to pay attention. Listen to the audio and read this conversation at the same time. Now, ¿está bien así o se las pongo más grande la letra? ¿La ven? Así está sí, está bien así. Sí, sí. La sí, sí. así. Okay, please pay attention. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. ¿Escucharon bien la conversación? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Now, Michael. Hi, my name is Michael Ora. Jennifer, I'm Jennifer Miller. Uh -huh. Michael, it's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Well, Michael, I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Okay, please repeat after me. Michael, Michael? Michael 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 Hi Hi My name is My name is Michael Ora Michael, Michael. Michael Jennifer. Jennifer. Jennifer Jennifer I'm, I'm... Is... Jennifer Miller, Jennifer. Jennifer Miller. Jennifer Miller. Michael, Michael, Michael. Michael, Michael. Michael. It's, it's nice to meet you. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. too. I'm, sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What? What? It's Miller. It's Miller. 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 Excelente. Now, en este caso aquí, miren, está un apóstrofe después de la T. La apóstrofe es el lugar de la I. Es también una contracción. Usted puede decir: It is, miren, es It is Miller. It's Miller. Y también. Aquí It's Miller. O puede decir así como está ahí. It's Miller. ¿Ya? Yeah? Both are the same. Aquí está no contractado y aquí contractado. Usualmente se utiliza con la contracción. It's Miller. La forma contractada. Now. Now. First name. First names en last names. Ya vamos a hacer ejercicios. First names en last names. What is the meaning of first names? First significa el primer nombre o los primeros nombres, ¿verdad? El primer nombre, first name. Y last name, it means apellido. First name en last name. Here, we have this information. First name, this one. First name. O given name is the same. El primer nombre... O el given name también significa primer nombre. Si ustedes ven en Sudui, ahí dice given name. También, ¿verdad? Entonces, first name y given name significa el primer nombre. Aquí, aquí se los he puesto. Miren, primer nombre. And then, if I ask you, what's your first name? O what's your given name? If I tell you, what's your first name? Si le pregunto a Reina, Reina, what's your first name? Is this one? ¿Cuál es su primer nombre? Miren, Reina, what's your your first name? Me va a contestar como I am. I am. My name is. My name my name is Reina. Reina. Now, what's your last name? ¿Cuál es su apellido? My what's last, your last name, name is González. González. If I if I tell you, Reina, what's your name? Si solo digo ¿Cuál es su nombre? Entonces me va a decir el nombre y el apellido, right? Porque es el nombre completo. What's your name, Reina? My name is Reina González. Reina González. Now. Ask to, to Alexis. Ask this question. Esa pregunta Alexis. This one. What's your name? What's your first name? My name. My name is Alexis. Alexis. Excellent, Alexis. Now, Alexis, ask to, to Edgar. About her last name, his last name. Pregúntele cuál es su apellido. ¿Cómo sería? What's your last name? Porque last name significa apellido. What's your last name? What's your last name? My last name is Reyes. Reyes, excelente. Ahora, middle name es el segundo nombre, middle name. Es el segundo nombre. What's your middle name? The question is for... Let me see for... Delmira. Delmira, what's your middle name? El middle name es el segundo nombre. Delmira, are you there? ¿Está ahí, Delmira? Delmira. No, entonces la pregunta va para, the question is for Carla Alejandrina. Carla, what's your middle name? Carla. ¿Qué se han hecho? What's yes, okay. your middle name? Ok. <laughs> what's your middle name? Es el segundo, es segundo, ¿verdad? Nombre? Yes. Eh... Okay. Uh -huh. Puede decir así, mire, aquí está en rojito. My middle name is. My middle name is. Alejandrina. Alejandrina, excelente. Aquí le vamos a poner, mire. Alejandrina. ¿Cómo contestó ella? My, my middle name is. Alejandrina. Ok. Now, Carla, hágale esta pregunta a. Let me see, a Mabel, esta. What's your first name? Esta. Pregúntale a Mabel. What's your first What's your first name? First name. What's my your first name? My first name is Mabel. Is Mabel. Miren, my first name is Mabel. Mabel. Aquí vamos a ponerle Mabel, ¿right? Is Mabel. Entonces, en el segundo nombre, what's your middle name? My middle name is Alejandrina, ¿verdad? Now, what about last name or surname? Surname so and last name it means apellido. Both, it means the same. Es los dos significan igual. Surname o last name significan apellido. Now, what's your surname? Please repeat after me. What's your surname? Surname. What's your surname? What's your surname? What's your surname? surname? What's your surname? Okay. Now. Wendy asked to Brenda, pregúntele a Brenda, what's your surname? What's your surname? My your surname is Bonilla. Ok, aquí sería, my last name or my surname is Bonilla. Aquí, mira, aquí vamos a poner, eh, Bonilla o... O puede decir, My surname is Bonilla. Miren. My last name, porque surname y last name significa igual, ¿verdad? Pueden utilizar cualquiera de los dos. My last name is Bonilla. O también puede decir, My surname is Bonilla. Right? Now. Now. I need two volunteers. One, one girl and one boy. please. Yo, Miss. Who is yo? Reina. Reina, ok. And volunteer, a, a boy. I need a boy. Okay, teacher. Ok, Edgar, thanks a lot. Now, Edgar, pregúntele okay. a Reina. Ah, o, o ¿saben qué? Bye. Hagan esta conversación mejor y luego vamos a hacer esto. Ok, okay. only read the conversation. Eh, Michael es Edgar y Jennifer es Reina. Ok, please start, Edgar. Sí. Lea, ya empieza aquí. Lea aquí. Hi, my name is Michael Ora. Utilice, saben que utilicen su nombre correcto. Okay. Ah, okay. yes, yeah, su, su nombre real. my name is Edgar Reyes. I'm Reina González. It's nice to meet you, Reina. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? again. It's González. Okay, please an applause for them. Quiero oír el aplauso. Please. Ay, Dios, no han cenado. No. Otra. Ok. Now, excelente. Esa es la actitud. Buenísimo. Now, I need another volunteers. Yo, Eric. Eric. Yo, Eric. Who? ¿Quién? No, Yo. Ah, pero me dijeron Eric y quién más, una chica. Mabel. Mabel. Ok. Vaya, Eric y Mabel. Now, Eric, pregúntele a Mabel cuál es su primer nombre. ok eh... Aquí su el primer nombre. puede utilizar cualquiera de los dos, miren: ah. first name o give name. Aquí se la pregunta. Uh, what's your first name? Uh, my first name is Mabel. Okay. Now Mabel, pregúntele a a Eric cuál es el segundo nombre. Eric, what's your middle name? My middle name is Dagoberto. Okay. Ahora Eric, pregúntele a ella acerca del apellido. ¿sí? What's what your surname? My surname is Argueta. Ok, ahora Mabel pregúntele a Eric eh, acerca del apellido pero utilizando el last name. Eric, Eric se llama muchas gracias. Yes, yes. Eric, what's your last name? Eh, my last name, Hernández. Okay. Hernández. My last name is Hernández. Excelente. Her, uh, my last name is Hernández. Is Hernández. Excelente. Okay. Now. Ok. Me encanta que participen. Miren, porque así, así vamos a aprender. Excelente. Now, do you have any questions for this part? Question. Preguntas. No. Al finalizar la clase. Tell me. Yo tengo una pregunta. Sí. Dígame. ¿Será que al utilizar first name o given name o middle name o surname, es de alguna forma, como le dicen, formal ocupar alguno de esos dos? Sería el surname o el given name. que es dirigirse de una forma más formal a otra persona. Sí, todos, solo todos son formales. Todo De hecho todos todo son formales. Ya vamos a ver uno que mm. es informal que se llama nickname, que es como un apodo o un sobrenombre. Ya lo vamos a ver. Pero okay. en este caso son todos formales. Son todos formales. Ah, ¿Ya? Okay. Sí, son todo formal. El middle name, first name. Aquí es first. Please first. repeat me. First, como con E. First. 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 Ok. Ya. First. Digan name. Name, 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 con la boca así, name, name, name. 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 okay, name. excellent. Another question for this part? No. Okay. Here, word Trabajo de pareja. Introduce yourself to your partner. This is our first day of class, right? Nuestro primer día de clases. Our first day of class is today, right? Now, I need two volunteers. Este ¿Sí? decimos, Estefany. Estefany. Estefany, excellent. Excelente. ¿Quién más? César. César. César ok. Wow. Stephanie, start. Van a hacer esta utilizando sus datos reales. Okay, okay. Okay. okay, Stephanie Sartre. Hi. Hi, my name is Stephanie. Okay, I'm César. Okay. It is nice to meet you. Aquí sería César. Es nice César. to meet you too. Ah, aquí Nice to meet you too. Ajá, porque aquí le dice, perdón que lo interrumpa. Aquí le dice, it's nice to meet you. Encantado de conocerle. Entonces usted le dice es eh, nice cuando uno dice to nice to meet you too gra es como que diga gracias igual o encantado de conocerte también entonces dice okay. nice to meet you too es así miren dice ve nice to, nice to meet you too nice to meet you too es encantado de conocerte o como que diga gracias igual right Okay. Cuando usted le dice, mucho gusto, mucho gusto, le dice usted también, ¿verdad? O gracias igual. Es así. Ok. okay. Continue, please. But nice to meet I'm you too. Sorry, what's your last name? And sorry, what's your last name again? It's Antonio. Your last name, last name, es apellido. It's asensio, perdón. Ok, it's asensio. ya, yeah. yes. excelente. Yes. Okay. Do you have any questions for this part? Hi, teacher, yo tengo una pregunta. Yes, tell me. En la parte donde dice It's nice to meet you", too, hay una forma diferente para preguntar cómo estás o una forma diferente para responder eh, que yo estoy bien de una forma más corta, no tan larga. Sí, en este caso es aquí no es cómo estás, sino que es mucho gusto, encantado de conocerte. Esta parte donde dice it's nice to meet you es encantado de conocerte. Eso significa, si quiere preguntarle cómo estás, puede utilizar esta, ¿verdad? Que es formal. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Ya usted puede contestar. I'm mm -hmm. Hay varias formas. I'm fine, I'm great, wonderful. Yes. Fine, we're well, wonderful. O si no, I'm okay. Yes. Pero es esta pregunta. How are you? ¿Cómo está? Y hay otras formas también informales. Por ejemplo, WhatsApp. ¿Cómo está? Que es, significa cómo está, pero es algo... Eh, men, menos formal, es informal el WhatsApp. Si quieren, quieren que les envíe información de esto a, a su grupo de WhatsApp? Les envío saludos, ¿les parece? Sí, 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 por, por, favor, favor. Sí, por okay. favor. Les voy a enviar una, una, unos saludos también después de la clase, se los voy a enviar. Saludos de cómo preguntar, cómo está y cómo contestar. ¿Ya? Ya ven, para eso no sirve el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Eh, ¿Está bien la respuesta o necesita más asesoría, compañero? No, 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 está bien, gracias. Ok, ya le voy a mandar, le voy a mandar a, más información de los saludos, right? Eh, acá, introduce yourself to your partner. Introduce significa eh. presentarse. Yourself, yourself es yo mismo o usted mismo, yourself. Usted mismo. Preséntese usted mismo a sus compañeros. Introduce Listo. yourself to your partner. Una consulta. Yes. Eh, y para decir más o menos o no tan bien. Ajá, le puedo poner so-so, más o menos. So-so. Más okay. o menos. Uh -huh. So -so. Ahí se le, le voy a mandar esos saludos para que lo vean también, ese soso. -so, aquí lo voy a anotar para mandárselos también. Y le voy a mandar también, ¿saben qué es importante? Los saludos de cuando decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque existe good evening y good night, pero good night es cuando ya me voy a dormir, cuando ya no voy a ver a esa persona. ¿Ya? Se lo voy a mandar también. Ahí van a tener eh, para leer para mañana. Ya mañana ya van a saber. Ya le voy a preguntar en inglés y ustedes me van a contestar solo en inglés los saludos, right? Now, introduce yourself to your partner. I need a volunteer, only one. Ya se lo hizo? Hi, hi, teacher. Okay. Please introduce yourself. Dígame todo lo que usted quiera decirme. Su nombre, si, si su color favorito, si puede decirlo, o todo lo que usted quiera decirme acerca de usted. Ok. Ahí está, ¿verdad? Okay. Dice: okay. Hi, my name is Mabel Argueta. Yeah. Roger. Ajá, dígame yeah, más. Okay. Hábleme más acerca de usted. Esta es una conversación, pero. Pero no, no le pongamos atención a esta conversación ah, como una okay. que acabamos de hacer. Ah, ok. A ver si puedo. Pues, no por este, uh, Ok. My name is Mabel Argueta. I, I like uh, the, colors red. the color red is the fabric color. I am his, um, mother. Uh, no yeah, sé Ok, there is no problem. Vaya, pero está bien, eso quería escuchar. Ok, there is no problem. Excellent. Now, esa es la conversación que ya hicimos. Miren, nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Aquí en este caso le dijo, le dijo el completo, mire, I'm Peter Flores. ¿Ya? Yeah. Y le pregunta cuál es su apellido de nuevo. Si tienen dudas con el vocabulario también pregunten en el momento. For example, what is the meaning of this one? Again. Again significa de nuevo. What's your last name again? ¿Cuál es su nombre su apellido de nuevo? O cuál es su apellido nuevamente? Again significa de nuevo, right? Right. Yeah. Si tienen dudas también con vocabulario, please tell me. There is no problem. Okay, now here we have popular names and nicknames in the US. What is the meaning of US? United, United States. States. Yes, it's Estados Unidos, right? United States. Here we have some names for males and for females. What is the meaning of males? Males significa masculino. masculino. Yes, masculino. E females? Feminino. Aqui nós temos esses nomes: Joshua. Nicknames é is, is como nicknames, é yes, um sobrenombre, um apodo ou um nome uh -huh. corto. Por exemplo, in, in my case. My name is Jamilet. But my nickname is Jamie. Please. Interferencia. Thanks a lot. Okay, my name. My name is Jamilet. And my nickname is Jamie. My nickname is Jamie. Why? Because it's my short name. Es mi nombre corto. Here we have the first example. Joshua, who is the, the nickname Josh? Anthony, nickname is Tony. A los Anthony le dicen Tony, ¿verdad? Yes or no? Yes. yes or no, yes. Now, a los Michael, what is the nickname? Mike. mike matthew matt what about females nicole nickname is nikki susan sue jennifer yen elizabeth beth beth now what names are popular in this country here in El Salvador? What names are popular in this country? Can you tell me one name? A nickname, too. Jacqueline? Tell me, please. Repeat, Antonio? please. Antonio. Jacqueline. Mm, Hi, Jacqueline. Antonio. What is the, the nickname? Antonio. Huh? <laughs> Tony, right? Tony. Oh. Ah, but, yes, another, another Alejandro, Alejandro, Ale, Francisco, Francisco, a ver, Francisco. Francisco. Ay, ay. Alejandro, Ale. let me see. Ver. Alejandro, it's let me see, okay, is Ale, verdad, Ale, ok quién me dijo Francisco, verdad, sí, yes, Frank. Francisco Let me see. Who is the nickname Frank. Frank? Yes. Frank. Okay. What about females? <inaudible> For females. Alejandra Ale. Ah. Alejandra Ale. Ale. The nickname is Ale. Another one? Ah, alguien me dijo Jacqueline, ¿verdad? Mm -hmm. Alguien me dijo Jacqueline. ¿Cuál es el nombre de Jacqueline? Jackie. Ja Jackie. 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 Yes. Jackie. ¿Another one? Se escucha un televisor. Okay, Elizabeth. Elizabeth. The nickname is Liz. Okay. And the last one, El último, the last one. Maria. Maria. What is the nickname? Mari. 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 Excellent. Here we have some popular names in this country. Names and nicknames. Now, what about you? What is your nickname? ¿Quién tiene un nickname? What is your nickname? Please help me. My nickname is Lily. Lily, what is your real name? Yes. Ah, entonces usted puede decir, my name is eh, ¿cómo, ¿cuál es su nombre? Lilian. Sí, yes. Ah, entonces, va, entonces puede decir, my name is Lilian, and uh -huh. my nickname is uh -huh. Lily. My Excellent. name is Lilian. Um, my, my nickname, nickname is Lili. Lily, excelente. Excelente, Another. ¿Quién más tiene un nickname? My nickname, Tefa. Tefa. And your real name is? Stephanie. My, my, my name is Stephanie. Ah. And my nickname is? And my, and my nickname, Tefa. Tefa. Excellent. Another. Can you tell me another? nickname? David. David. And what is your nickname? Dave. Dave. Excellent. Now, the last one, el último que participe en esto. ¿Hay más? I, okay. I okay, what is your Your, your name. My name is Mabel. Mabel, okay. What is your nickname, Mabel? Mm, Mabelita. My, my, my nickname is Mabelita. Is Mabelita. OK. Excelente. Now, here. Ok, ya vimos estas partes. Vamos a llegar hasta aquí porque ya, ya casi es la hora. ¿Qué les ha parecido la clase? Opinions, I need your opinions. ¿Les ha dado miedo a participar? A mi punto de vista, teacher, muy bien explicado a cada parte. Ok, ¿another opinions? Muy bien, está muy bien. Ok, ¿tuvo miedo de participar? ¿Verdad que no? No. No, ok, another la, opinions. la clase muy, particip muy participativa y Yes, y eso es lo importante que usted va a participar no importa que no lo podamos pronunciar no importa estamos aprendiendo ya entonces todos vamos a participar y así con yo les digo a veces así los nombres para que por si se está durmiendo entonces me va a participar para dejar de dormir si va a participar ¿right? Sí. Ok, and then it's the time. Ya les voy a mandar los saludos. Primero les voy a mandar la clase en YouTube y después les voy a mandar el, la información extra a su a su correo, a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y mañana eh, recuerden conectarse unos tres minutos antes porque en punto empezamos la clase, right? Ok, and, yeah. okay, and then thanks for your time. And have a good night. See you tomorrow. Okay. Good night. night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Sure. Good bye. night. God bye. Bye. bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.